Bueno, yo creo que habría que poner todo en contexto. Primero, se forma la carrera de arquitectura en el año 1992 y se genera una primera gran discusión. Yo diría que eso fue como la primera dificultad porque no se sabía a qué facultad se iba a adscribir la nueva carrera de arquitectura. Y esa discusión se empezó a prolongar hasta que se decide no adscribirla a ninguna facultad, no esperar más y hacer que la carrera de arquitectura empezara a formar arquitectos mientras se discutía a qué facultad se iba a adscribir. Esto duró 11 años. Cuando se estaba discutiendo esto de armar el proyecto de facultad, todas las facultades tienen distintos departamentos. Nosotros estábamos con un departamento de arquitectura, un poco un departamento de urbanismo, un poco en la idea. Y me acuerdo que en algún minuto me llaman de rectoría diciéndome: mire, ¿sabe que tenemos acá encima del escritorio un proyecto de un nuevo departamento de geografía? Desarrollamos al mando de la doctora María Mardones un proyecto de creación de carrera de geografía y de departamento de geografía. Decir que es una carrera que tiene una refundación, ¿cierto? Después de 30 años que había sido cerrada el Instituto de Geografía en el año 1973, casi inmediatamente después del golpe de Estado. Surge esta carrera con muchas dificultades inicialmente porque pasaron 30 años. La facultad nace en 2003, como muchos ya saben, pero nace producto de un proceso de discusiones, sobre lo cual no hubo, durante unos 5 años, diría yo, del 99 a 2003, no hubo tanto consenso, ¿no? Sobre qué era ser una facultad y qué significaba en aquellos años aquello de la interdisciplina. Se instaló esta idea de un proyecto en 2003 interdisciplinario, o que quería ser interdisciplinario, con las disciplinas basales de geografía y arquitectura. Y la verdad es que yo creo que fue una feliz coincidencia, porque al incluir a geografía teníamos todo el abanico del espacio en todas sus dimensiones, el espacio arquitectónico, el espacio urbano y el espacio geográfico. Y ahí se cerraba el sistema y nos permitía a nosotros decir, somos esta facultad, los expertos del espacio, en cualquiera de las escalas que se busque. Estuve desde el inicio de la facultad y vi cómo creció y cómo se desarrolló, tanto académica como administrativamente, la facultad dentro de una universidad bastante compleja. El problema de una facultad es que no es un crecimiento que vaya en un solo ámbito. Hay crecimientos que tienen que ver con lo académico, de pasar del pre al posgrado y evidentemente a todo lo que significa el área de la investigación. Pero al mismo tiempo también hay todo un crecimiento que tiene que ver con la infraestructura de la facultad, con el cuerpo académico de la facultad. Entonces son varios ámbitos, una matriz como de varias entradas. Bueno, yo llegué a la facultad en el 2019 y un periodo muy bonito en el que yo entré, siento como de germinal o de cambio o de quiebre, tal vez, respecto de una apertura a entender que convivíamos estudiantes, administrativos y profesores, y que había una oportunidad tal vez para cambiar convivencia y pensar un montón de temas que estaban ahí en la calle, estaban ahí dados. Pero después a la vez sumarse a la pandemia. Entonces han sido cambios muy radicales en muy poco tiempo y que han obligado al pensar la disciplina en muy poco tiempo y muy rápido. Cómo seguir la educación en la disciplina en muy poco tiempo. Bueno, uno de los cambios más importantes que ha tenido la carrera de geografía en los últimos años tiene relación con, bueno, la modificación de su plan de estudio en el año 2014-15, que se implementa ya en el 2016, asumiendo que es una carrera muy nueva, que se crea en el año 2004. Y lógicamente tuvimos cerca de 12 años para poder evaluar cómo fue la progresión de la carrera. Y en base a esa evaluación, nosotros establecimos ciertos elementos que había que mejorar. Una carrera que constantemente también está viviendo este proceso de autorregulación. Es decir, mira, ¿sabes qué? En esto estamos fallando, en esto estamos bien, esto es lo que hay que reforzar y eso también
se hace mirando el medio externo y el trabajo que uno hace con sus exalumnos y con los empleadores. Bueno, yo creo que la facultad ha consolidado sus líneas de investigación o sus grupos de investigación, en este caso un cuerpo académico con investigación sólida en ámbitos de la arquitectura, del urbanismo y la geografía, pero también con fuertes vínculos tanto internos como externos. Y externos me refiero a nivel global, o sea, con centros de investigación, con colaboraciones con académicos, investigadores, digamos, internacionalmente. En esa línea sí contamos con investigación de punta, diría yo, de nivel global, pero con nuestra mirada local, ¿cierto? Y eso es quizás lo que nos da un sello muy particular y muy fuerte. Movernos en este contexto global, pero con nuestra mirada, digamos, desde el sur, ¿cierto? Desde el hemisferio sur. Y ese proyecto tuvo un mérito al comienzo, y lo sigue teniendo, que es el hecho de generar una serie de orgánicas, reglamentos, ¿no? Formas de valorar el trabajo de los académicos y académicas, también de mejorar la interacción con los estudiantes. Eso permitió también, si bien es cierto, hemos cambiado varias orgánicas en vinculación, en posgrado o creado nuevas, nos permitieron funcionar bajo una lógica de facultad y no de carreras que trabajaban juntas. Nunca me imaginé cómo esto iba a crecer. Iba a crecer en profesores, en instalaciones, en organización. Hitos académicos como la generación de los magísteres, del posgrado, yo creo que fue notable. Y esos 4 posgrados que tenemos están en un nivel de alta acreditación por la CNA, ¿cierto? Y yo creo que eso ya marca un momento importante en la facultad en donde no podemos ya volver atrás. La mayoría de nuestros programas de posgrado se hacen en colaboración con los 3 departamentos, que son el sostén de la facultad, y en ese sentido es un hito, sin duda, crear un doctorado, que es la expresión más alta de la formación académica en la universidad. El doctorado en Estudios Territoriales del Sur Global muestra un poco el esfuerzo de la Universidad de Concepción por posicionar un campo de la producción de conocimiento que le era ajeno. Sin embargo, le va muy bien a la tradición de formación que tiene tanto en su estudiantado como a nivel de cuerpo académico. Pienso que resuelve y se inserta de forma muy coherente en los intereses de la institución y, por sobre todas las cosas, también en los intereses de la investigación transdisciplinar en los distintos campos de las ciencias sociales y también de las humanidades. Y yo creo que, en general, como hito de todo este tiempo, que ya son 20 años, increíblemente, yo creo que somos los únicos que logramos, como facultad, ir desde la microescala hasta la gran macroescala territorial. Y yo creo que eso no lo puede decir cualquier facultad, por lo menos en esta región. Han sido 20 años muy productivos, han sido 20 años de crecimiento enfocados en la calidad. La verdad es que tengo esa sensación de haber crecido en conjunto con todos nuestros estudiantes, con los que hoy día son profesionales, con los que han vuelto también a formarse en el posgrado. Y puedo mirar en esa retrospectiva y veo que sí estamos posicionados ya, tanto a nivel regional como nacional, en investigación, en formación y también en vinculación con los territorios. La facultad va en ascenso. Creo que, o espero, que se mantenga un equilibrio entre lo profesional y lo académico. Creo que nosotros tenemos que apuntar al equilibrio. Del punto de vista de la oferta educacional, estamos metidos en una competencia feroz, digamos. Yo creo que
desde ese punto de vista tenemos que fortalecernos lo mejor posible y sobre todo, diría yo, innovando, porque a veces nos quedamos un poco en la forma tradicional de enseñar con elementos tradicionales que en definitiva van dejando fuera del ámbito, por ejemplo, laboral a nuestros exalumnos. Y yo creo que eso se ha ido haciendo aquí, pero creo que falta. Yo creo que como carrera, nuestros desafíos son empezar a consolidarnos como una disciplina importante como un y una carrera referente dentro de lo que es la región y a nivel nacional. O sea, no olvidemos que es una carrera que ha estado muy bien posicionada en rankings internacionales, esta carrera de Geografía UDEC. Y además, otros elementos también que van a pasar a ser bien relevantes dentro de este posicionamiento es cómo también nos vamos a tener que empezar a presentar en este medio externo. Yo creo que el gran desafío es una carrera que tiene que pensarse en la región que está inserta, con la diversidad de realidades que llegan acá a la universidad y a la carrera en particular. Nosotros tenemos estudiantes desde Punta Arenas hasta Arica. No es una alegoría. De hecho, el gran corazón no está ni siquiera situado aquí en la región. Sin embargo, nuestro medio de observación es este entorno regional. Ese es el entorno regional. Entonces yo creo que le queda a la disciplina como el desafío grande. Yo creo que un poco viene el rediseño de entenderse, entendiendo los problemas de este territorio. Lo más relevante hoy día para esta dirección y el comité académico del programa es promover la internacionalización del programa. Todos los doctorados en Chile han empezado tarde o temprano a trabajar una internacionalización que es muy regional, además, muy regional, tiene mucho que ver con América Latina. Y esa lógica de internacionalización muchas veces va a ir sucediendo conforme pasen los años. Nuestros estudiantes, por ejemplo, provienen de localidades absolutamente distintas y lejos, no todas, desde el mismo Gran Concepción. Entonces, también nos interesa, como dice el profesor Mauro Fontana, no ser una centralidad de otra centralidad. También provocar esa llegada de personas que provienen de otros lugares, que no necesariamente son los grandes centros del conocimiento, sino que vienen de las mismas subalternidades que ellos están buscando visibilizar a través de sus investigaciones. Y nosotros nos estamos moviendo bastante bien y bastante fuerte para reforzar, ¿cierto?, todos estos estudios que parten de acá, pero también que vemos muchos vínculos en otras facultades y de repente también con centros, departamentos, facultades que no se ven tan lógicas, ¿cierto? Y dice, ¿pero qué hace, por ejemplo, arquitectura con medicina? Bueno, nosotros estamos colaborando con ellos. Ciertas colaboraciones que antes quizás no se veían tan claras, nosotros las estamos visualizando internamente, a nivel de campus y a nivel global, ¿cierto? Y con el sello que también hemos mencionado, ¿cierto? Que nos da esta mirada local, pero en un contexto global. Habiendo cumplido 20 años este año, en una juventud, diría yo, de la facultad auspiciosa, creo que tenemos esa energía de 20 años. No es fácil mantener ese ritmo. Yo creo que para eso necesitamos energía, para que las autoridades puedan comprender la importancia que tienen estas disciplinas en las formas de ocupar los territorios, en las formas de habitar. Somos nosotros, en esta facultad, los que podemos dar una opinión mucho más clara, mucho más formada en relación a esas temáticas. Nos estamos adaptando y estamos transitando hacia formas de relacionarnos diferentes. Creo que hoy día la consideración de la diversidad de miradas respecto de la docencia, como alguien que habla y el otro escucha, ha ido cambiando. Yo he observado eso. Quizás para alguien que llegue hoy a la facultad es algo natural, pero no siempre fue así. El rol de los académicos y académicas como mediadores, ¿no? El mismo rol de los propios estudiantes en conducir su itinerario formativo, demandando nuevas áreas, y en el muy clásico y siempre bienvenido requerimiento de aquellos imposibles,
pero que nos ayuden a avanzar un pasito hacia eso imposible. Nada de lo que hemos logrado estaría siendo hoy día parte de esta realidad si no fuera porque hemos tenido estudiantes que se fueron esforzando primero por encajar en un modelo que era una propuesta, estar geografía con arquitectura, en donde hemos logrado, yo hoy día miro a nuestros estudiantes, entender el territorio de una manera más integrada, al mismo tiempo reconociendo que son la clave nuestros estudiantes para seguir avanzando, pensar también en que eso es lo que hay que cuidar. Cuidar cómo nos relacionamos, cómo permitimos también recibir las ideas que tienen los estudiantes, integrar más su propia propuesta y aprender de ellos. Que creo que ha sido un desafío, pero que hoy día tenemos, bueno, también hemos crecido nosotros, también no somos los mismos de hace 20 años. Y vemos hoy día la capacidad que tienen nuestros estudiantes de ser uno de los eslabones más importantes de la facultad.